Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Era Verde. Les saluda Mauricio Álvarez. Hoy los voy a acompañar como presentador. Hoy estaremos analizando un proyecto de ley que pretende un financiamiento millonario para una ampliación del tramo de la Ruta 32, conocida como Carretera Braulio Carrillo. Para ello nos acompaña Alan Astorga, profesor de la Universidad, geólogo ambiental. ¿Qué tal, Alan? Bien, bien. También nos acompaña Claudio Monge, que es diputado de Acción Ciudadana. Buenas noches, muchas gracias. Gracias a los dos por acompañarnos y para comprender mejor los impactos de este proyecto de ley, vamos a ver la siguiente cápsula informativa introductoria que presentamos a continuación. En los últimos años, se han venido tramitando acuerdos y contratos orientados a la ampliación de la Ruta 32, también llamada Carretera Braulio Carrillo. El tramo a intervenir sería de un total de 107.24 kilómetros, desde la intersección con la Ruta Nacional número 4 en el cruce a Sarapiquí hasta el Cantón Central de Limón. El plazo de ejecución de este proyecto sería de 34 meses y requeriría una inversión de 465.593.387 dólares. Para financiar esta costosa obra, el gobierno de Costa Rica y el gobierno de la República Popular de China suscribieron en febrero del 2013 un convenio marco y en junio del mismo año un contrato de préstamo por 396 millones de dólares provenientes del Banco de Importación y Exportación de China. Para acceder a este financiamiento se debe aprobar un proyecto de ley que está en estudio en la Asamblea Legislativa. Por medio del artículo que propone declarar de interés público la ampliación de esta ruta, se busca flexibilizar los procesos y trámites para dar inicio a la construcción de las obras y, por ende, debilitar los mecanismos de control ambiental. Por ejemplo, este proyecto coloca a CETENA como juez y parte del proceso, ya que establece que esta entidad deberá colaborar con la elaboración de los instrumentos de evaluación ambiental y, a la vez, ser la encargada de evaluarlos, garantizando así la obtención de la viabilidad ambiental. Además, se indica que CETENA tiene un mes para emitir su resolución sobre la viabilidad o no de la obra, y se solicita que lo haga de forma urgente, rápida y sin derecho a prórrogas. Otro aspecto es el relacionado a la obtención de materias primas para la construcción. El proyecto indica que a la empresa constructora se le facilitarán las concesiones mineras que requiera para la extracción de materiales de cauces de ríos y canteras. El proyecto de ley también es cuestionable porque va de los procedimientos del artículo 22 de la Ley Orgánica del Ambiente, referente al derecho de las personas físicas o jurídicas a ser escuchadas y dar sus opiniones y criterios sobre el proyecto, y se excluye la divulgación de la evaluación del proyecto, convirtiéndolo en un documento confidencial. Lo que pretende, en resumidas cuentas, este expediente legislativo es agilizarle todos los procedimientos y trámites a la empresa constructora para que inicie la ampliación de la ruta lo más pronto posible, sin tener que pasar por todos los controles ambientales, amparándose en la declaratoria de interés público. Todo esto pese a que diversos estudios advierten que el anteproyecto para la ampliación de este tramo cuenta con medidas de impacto y mitigación ambiental mínimas e insuficientes. Por otra parte, además del convenio marco y el contrato de préstamo, el CONAVI y la empresa china CHECK suscribieron en junio del mismo año un contrato comercial para que sea esta constructora extranjera la encargada de ejecutar las obras de ampliación de la carretera. Es decir, que en lugar de contratar personal y maquinaria nacional, los empleos serán para empresas y población china que entrarán al país con todas las facilidades. Sobre este tema, la Cámara Costarricense de la Construcción ha manifestado que el proyecto desconoce las capacidades del Estado costarricense para asumir estos compromisos. Es claro que después del famoso Estadio Nacional, proyectos como la refinería china en Moín y esta ampliación no son mera coincidencia. Esta serie de proyectos son un claro ajedrez del modelo neoliberal que se ha impulsado con fuerza desde el gobierno de Óscar Arias y se afianzó en la administración Chinchilla. La ampliación de la Ruta 32 forma parte del mapa geopolítico de la región.
Este proyecto se relaciona directamente con la polémica concesión cedida a la empresa APM Terminals para la construcción de la terminal de muelles en Moín, así como a la construcción de una nueva ruta que destruiría parte del humedal nacional Cariari y que busca conectar dicha terminal precisamente con la Ruta 32 que quiere ampliarse. ¿Realmente queremos este modelo de desarrollo made in China para nuestro país? Luego de este interesante reportaje, vamos a ir a una pausa y seguiremos profundizando sobre el tema. Estamos de vuelta en Era Verde. Hoy estamos conversando sobre la ampliación de un tramo en la Ruta 32 conocida como Carretera Braulio Carrillo. Bien, don Claudio, coméntenos sobre el estado de este proyecto. ¿Cuáles han sido las principales objeciones, como por ejemplo los cuestionamientos a esta empresa Check por anteriores casos de corrupción? Bueno, ustedes saben que en la Asamblea Legislativa algunos proyectos que son de interés del Poder Ejecutivo y sobre todo todos los relacionados con empréstitos chinos y proyectos chinos se festinan, se imponen prácticamente y hay un intento, digamos, muy burdo de aprobar las cosas a golpe de tambor, inclusive haciendo caso omiso de observaciones que hacen personalidades y que hacen instituciones para mejorar los proyectos. Aquí y con esta empresa, con todo lo que habíamos denunciado en relación con la refinería y con su situación internacional en Filipinas y en otros países, empresas que han estado ligadas a sobornos, a corrupción, etcétera, de funcionarios públicos, pues entonces la obligación nuestra como legisladores, por lo menos de algunos, es ponerle un ojo muy agudo a este tipo de proyectos y tratar de que ellos se mejoren. Obviamente que eso es un tema muy complicado porque el oficialismo trata de manejarlos con un populismo exacerbado y con un clientelismo, sobre todo en vísperas de elecciones, en las poblaciones, en este caso del Atlántico, y entonces hay que manejarlo con mucho cuidado. Por eso recalcamos que no estamos en contra de la ampliación de la carretera, pero sí estamos haciendo observaciones de fondo en relación con el peligro que esto conlleva, no solamente para digamos, para el medio ambiente, para el tema que tiene que ver con expropiaciones, con minería, sino otros aspectos que son sumamente peligrosos. Ahora, Alan, ambientalmente este proyecto ha sido muy criticado porque vendría a atravesar zonas protegidas, zonas de recarga acuífera, áreas arqueológicas. ¿Cuáles son los principales impactos sociales y ambientales que se vislumbran podría tener este proyecto? Bueno, muchos, porque hay que partir del conocimiento de que la carretera cuando se construyó allá en los años 70 no hizo una evaluación de impacto ambiental completa. Entonces ya tiene un acúmulo ahí de efectos ambientales negativos. Y así como se plantea el proyecto con el marco de este proyecto de ley que yo califiqué como un adefesio ambiental, los artículos que tenían que ver con el tema ambiental, porque me parece que son totalmente retrógrados e incluso inconstitucionales en el marco de lo que establece el artículo 50. Y bueno, lo que va a generar es fácil de pronosticar, es un desastre ambiental, me parece a mí, porque en muy poco tiempo se tiene que hacer una gran cantidad de obras, se tiene que movilizar grandes volúmenes de material para hacer los rellenos, sobre todo en las zonas de depresión. Hay muchos acuíferos, muchos humedales, incluso en el tema social, muchos accesos a poblaciones que no están bien contemplados, la movilización de servicios, incluyendo el poliducto que pasa por un buen tramo de la carretera. Entonces, es obvio que se requeriría un estudio de impacto ambiental muy detallado, muy cuidadoso, bien planificado, precisamente para que a la hora de hacer la construcción, las medidas ambientales se vayan implementando de forma paralela. Pero como está planteado, me parece a mí que el trámite de evaluación de impacto ambiental que se va a hacer va a ser muy corto, donde la SETENA misma la meten como
a elaborar o a completar el estudio de impacto ambiental. Me parece que incluso se está contemplando el espacio para que el estudio de impacto ambiental, en vez de ser un solo documento integrado, sea más bien separado en un montón de documentos técnicos. Y además se inhibe a la sociedad civil de apersonarse, de presentar observaciones, de presentar objeciones al estudio, y a CETENA se le dice que en un mes tiene que aprobar. O sea, es la fórmula perfecta para un desastre desde el punto de vista ecológico. Y que conste, yo también coincido, no estamos en contra, todo lo contrario, esa carretera requiere ser ampliada, mejorada la condición de infraestructura, pero las cosas hay que hacerlas bien, y así como se está planteando, no veo que vaya a salir bien un proyecto de este tipo. Ahora, el efecto precedente sería, para otros proyectos, sería bastante nefasto, ¿no les parece? Definitivamente, porque está prácticamente anulando lo que dice la Ley Orgánica del Ambiente sobre el proceso de evaluación de impacto ambiental. Ok, vamos a ir a una pausa y regresamos con más de Era Verde. Bienvenidos de regreso acá a Era Verde. Don Claudio, usted quería profundizar un poco del correo de las brujas, del plenario. Cuéntenos. Sí, efectivamente. Por esa manía mía de andar por la montaña, he aprendido a caminar muy sigilosamente. Y venía saliendo del plenario, delante iban dos diputados de los que están impulsando más este proyecto, uno del oficialismo y uno de sus aliados, ¿verdad?, de la oposición. Y venían comentando acerca de este tema. Y decía uno de ellos que ya él se ha reunido varias veces con los chinos encargados. Y el otro le decía, no, somos íntimos amigos, yo me reúno con ellos y salgo a comer a menudo, ¿verdad? Entonces, para que ustedes vean cómo a ellos les importa prácticamente un comino la discusión de fondo acerca del proyecto. Y lo otro importantísimo que a mí me parece destacar es que el convenio, el contrato que se ha firmado con los chinos, no pide tanto como el servilismo de este gobierno le da, y eso me parece importantísimo. El proyecto de ley que presenta el Ejecutivo va más allá de lo que pide la parte china y les está concediendo una serie de prerrogativas y de privilegios que ellos no están pidiendo, más o menos como recordar aquello de la negociación del TLC con los Estados Unidos de Centroamérica, que nuestros representantes fueron a ofrecer más de lo que pedía el documento. Sí, de hecho, yo buscando en el convenio no encontraba, digamos, los artículos estos de ambiente, y me doy cuenta que eso se metió en el proyecto, ¿verdad? Efectivamente así es. Vea, y es importante porque, bueno, servicios técnicos ya se pronunció al respecto, y por ejemplo, en relación con esos artículos, que son los que Alan mencionaba, 14, 17, 18, 19, que ahora algunos se corren porque con el texto sustitutivo cambia la numeración, pero en el fondo es absolutamente lo mismo, ¿verdad? El Departamento de Servicios Técnicos en su informe afirma que los plazos son, entre comillas, dice, indicaciones u orientaciones políticas, es decir, enunciados sin ningún valor jurídico. Entonces la pregunta es, si son enunciados sin ningún valor jurídico, ¿por qué están en el proyecto? Entonces, en esa línea, digamos, nosotros vamos a mocionar para que se eliminen todas esas partes si son meros enunciados jurídicos. Ahora, Claudio, ¿se ha cambiado algo con la versión esta sustitutiva sustancialmente al proyecto original que hemos estado analizando? Bueno, aquí tenemos un análisis comparativo, ¿verdad? Entre el texto original, el texto nuevo y las mociones que hasta el día de hoy eran 13 que se habían presentado, y no encontramos nada de fondo en relación con el tema ambiental. Sigue estando ahí el asunto de los plazos perentorios, la imposición a CETENA de que tiene que rendir informes en un mes, y a otras instituciones, o sea, no solo a CETENA. O sea, aquí prácticamente se le está poniendo la guillotina a las instituciones y les dicen que tienen que actuar de acuerdo como está planteado aquí, en plazos sumamente perentorios, lo cual es, como lo señalaba Alan, totalmente violatorio. No solamente en este caso del artículo 50, sino que violan la Ley Orgánica del Ambiente y pasan por encima
inclusive del artículo 30 de la Constitución Política, con el manejo que hacen prácticamente de el secretismo, ¿verdad? El secretismo para todo lo que tiene que ver con la publicidad del estudio. Ahora, Alan, ¿esto qué implicaciones tendría para la dinámica de los instrumentos, los procedimientos de SETENA, darle estas prerrogativas a esta empresa o a CONAVI, digámoslo así? A mí me parece muy grave porque prácticamente hacer las evaluaciones de impacto ambiental, como se plantean, básicamente lo que indica que son instrumentos y posiblemente sean formularios y estudios técnicos que los complementen, no necesariamente un estudio de impacto ambiental completo, integral para todo el tramo de la carretera con todos sus componentes. Después, ese hecho de que se inhiba la posibilidad de participación pública es sumamente grave, porque para los que no conozcan, el tema dice que la ley del ambiente señala que al ingresar un estudio de impacto ambiental, la SETENA tiene que informar o le indica a la parte proponente que publique en un diario de circulación nacional el que el estudio ha ingresado. Se indica que una copia de ese documento está en disposición del público y se da un plazo para que la sociedad civil, cualquier ciudadano, pueda leerlo y dar opinión técnica. Todo eso se inhibe. Entonces, automáticamente, al inhibirse eso, prácticamente se queda por fuera cualquier posibilidad de solicitar una audiencia pública para discutir, presentar observaciones o cualquier otro elemento sobre el proyecto. O sea, todo eso queda anulado y en un plazo de un mes, una vez que el documento ha ingresado, o incluso menos, porque el proyecto de ley dice hasta un mes de plazo para la SETENA. SETENA puede al día siguiente estar dando la aprobación a como está planteado el proyecto de ley. Me parece que es sumamente grave y además de eso, hay un tema que también tenemos que conocer, es el tema del control ambiental, porque si el trámite previo, que es el otorgamiento de la viabilidad, se está estableciendo con un sistema absolutamente flexible a favor del proponente del proyecto, es claro que el proceso de control ambiental va a ser muy laxo, que dicho sea de paso, el proyecto no establece absolutamente nada, simplemente el proceso parece que termina al momento que se otorga la viabilidad ambiental y luego lo que suceda al momento de la construcción va a quedar a la libre. Y a esto hay que sumarle el hecho que SETENA tiene muy poco músculo para hacer un verdadero proceso de control ambiental, ¿verdad? Otro tema que también está implícito en el proyecto de ley es el hecho de que se respeta lo que establece el Código de Minería, porque el Código de Minería establece que para cada fuente de materiales que se vaya a utilizar se tiene que hacer un trámite de evaluación de impacto ambiental individual y solicitar la concesión. Aquí se está sumando el hecho de que se hace el asunto con SETENA y paralelamente se obtienen las concesiones. Eso me parece que es muy grave porque entonces le da total libertad a que la empresa constructora, donde quiera, puede poner, qué sé yo, que encuentra un cerro o un cauce de dominio público apto para sacar materiales y sin ningún control puede destruir el bosque que esté ahí, quitar la cobertura vegetal, hacer lo que quiera prácticamente para extraer material y utilizarlo en la construcción. Ahora, si vemos el efecto como acumulativo, no solamente de este proyecto, sino de la del megapuerto, de APM Terminals y todos los proyectos que se están planteando de infraestructura, refinería, pues nos encontramos con un paquete y creo que vos has insistido mucho en el tema de la evaluación ambiental estratégica, uh-huh. ¿Verdad? Donde le vamos a ir sumando partes y hay un paquete muy grande para esta zona sin una debida planificación pareciera o orientación más grande, ¿no? Sí, y eso es lo que un poco da lástima el hecho de que se haya perdido tanto tiempo, porque todos estos proyectos se sabe que se quieren ejecutar y se reconoce que son una necesidad. Por ejemplo, la ampliación del puerto, la carretera, la ampliación de la carretera desde hace ya años. Entonces, lo que es una lástima es que ese tipo de desarrollo no se planificara estratégicamente desde el punto de vista ambiental, porque a estas alturas estaríamos ya con muchos instrumentos, salvaguardas ambientales, lineamientos sobre el desarrollo de ejecución de proyectos que permitirían que un proyecto de este tipo se pueda agilizar. Entonces, me parece a mí que las autoridades de gobierno han sido muy ineficientes a la hora de planificar, porque con el pretexto de que las obras surgen, vienen y las imponen,
pero la verdad es que desde hace años pudieron haber actuado correctamente, porque el tema de lo que de este instrumento de evaluación ambiental estratégica lo tenemos en la legislación desde junio del 2004, o sea, ya vamos a cumplir 10 años de que el instrumento está vigente y el Ministerio del Ambiente ha dado oídos sordos a la solicitud desde el 2009 que se planteó el instrumento para implementar la evaluación ambiental estratégica y no ha querido hacerlo. Entonces ahora vienen y nos imponen a golpe de tambor proyectos con muy mala planificación estratégica y pareciera que se molestan cuando gente como nosotros decimos, bueno, aquí esto está mal. Yo siempre he dicho que lo que estamos haciendo es poniendo la carreta por delante de los bueyes y en realidad sí no puede promoverse el desarrollo estratégico del país. Ahora, Claudio, nos quedan unos pocos minutos. ¿Cuál es el escenario en la Asamblea Legislativa? ¿Qué puede pasar? ¿Cuáles son los plazos en ese sentido del proyecto? Bueno, en relación con este proyecto y con otros que tienen que ver con el Atlántico, por ejemplo, la reducción de los límites de Gandoca-Manzanillo, el mal llamado devolución de los derechos de los habitantes del Caribe Sur, el que se estaba tramitando hoy, que tiene que ver con los permisos para expansión urbana y cuestiones de este tipo, que se están festinando, que se están, tratando de aprobar a golpe de tambor, movilizan personas de la comunidad que no entienden del problema, a otros sí entienden porque algunos se van a enriquecer, y los otros problemas que hay en la zona atlántica que tienen que ver con el humedal de Moín, con el acuífero de Moín, con los humedales de Yolillo, etc. Es un combo. Entonces, el escenario que sigue es un escenario muy complicado, un gobierno desesperado, movilizando gente para presionar a los diputados a pegar gritos, como sucedió hoy, a golpear los vidrios de las barras, etc., y a presionar para que se discutan, aplicando prácticamente, sin aprobarlos, un artículo 208 bis, con mociones de posposición y mociones de dejar la agenda de lado, y prácticamente no se puede ni hablar. Entonces, el escenario que queda es, porque van a seguir presentando moción ahí en la Comisión de Hacendarios, es esperar que el proyecto baje y llenarlo de mociones, artículo 137, para mejorarlo. Y reiterar que no es que nos oponemos, pero en este caso, por ejemplo, la consulta a las municipalidades se ha hecho porque tiene implicaciones para los gobiernos locales. O sea, se le da obligaciones a las autoridades locales y yo creo que ni siquiera saben que, por ejemplo, con el tema que Alan señalaba de la movilización, de la colocación de obras en otro lado, implica empresas de servicios públicos locales, municipalidades, no se habla de los planes reguladores, qué pasa con los planes reguladores, qué pasa con los IFAS, por ejemplo, para los gobiernos, no se habla absolutamente de nada. A mí me parece que están jugando con fuego y este proyecto se puede caer porque este proyecto pasa por encima realmente de nuestra legislación y de un estilo pausado. Además, recalcar que el convenio firmado con los chinos tiene tiempo hasta el mes de julio. Es decir, que podría llevarse más pasado, escuchar más gente, hablar, mejorar el proyecto si ese es el interés. Pero no quieren y quieren aprobarlo a golpe de tambor, ojalá antes de la segunda ronda de las elecciones. O sea, que no está vislumbrado, por ejemplo, la participación de universidades o la sociedad civil para discutir el tema, ya que, por ejemplo, la Cámara de Construcción, otras instituciones han estado presentando criterios diferentes, digamos. Es correcto, es decir, no se ha escuchado a nadie y ya hay suficientes criterios y advertencias en relación con las debilidades del proyecto. Lo vamos a mocionar en ese sentido y si se pudiera en la comisión aún presentar algunas mociones para que se mantenga más tiempo ahí, pero estamos completamente seguros que tanto el Poder Ejecutivo como sus aliados ahí en la Asamblea Legislativa van a tratar de aprobar este proyecto a la fuerza como han venido aprobando los otros que tienen que ver con APM Terminal, lo que tiene que ver con el Caribe Sur y otros proyectos. Y además, por todo lado se menciona casi que como una amenaza el término de interés público. Y eso nos hace recordar Crucitas, nos hace recordar OAS con Autotrillos del Sol, nos hace recordar prácticamente todos estos, La Trocha,
¿verdad? Con este tipo de decretos, y por todos lados se menciona que, bueno, que se puede declarar de utilidad pública, y por lo tanto me parece a mí que la versión de este proyecto es casi como un refrito de todo lo que han venido haciendo, que les ha salido muy mal. Nos quedan dos minutos. Alan, este es un precedente junto con la descentralización de SETENA, de las regulaciones en SETENA, que podría ser, digamos, camino para otros muchos proyectos supuestamente de interés nacional. Definitivamente, porque, bueno, no olvidemos que ahora se está hablando de otros proyectos como el de el aeropuerto en OSA, el DIC-IS está todavía ahí, el tema de la geotermia en parques nacionales. Entonces, yo creo que definitivamente tenemos que detener ese proceso y ponernos a realmente organizar el desarrollo de infraestructura de este país y de otros sectores con una buena planificación, que yo creo que es lo que nos ha faltado, porque las herramientas las tenemos. Lo que no ha habido es la voluntad política para hacer las cosas bien, y yo creo que es hora de hacer un cambio en toda esa manera de hacer desarrollo, que realmente lo que hace es beneficiar a unos cuantos y el ambiente sale muy, muy dañado de ese tipo de decisiones. Bueno, se nos ha acabado el tiempo. Les damos las gracias a Alan y a don Claudio por acompañarnos y a los televidentes también por su sintonía. Siga aquí en la programación de su canal UCR, donde hacemos televisión con sentido. Gracias.